La cocina como punto central, si tomamos en cuenta la casa habitación de
versículos 16 y 17, de los cuales quedan dos o tres vestigios solamente de esas viviendas y ya muy modificadas, pero nos permite entender un primer análisis cómo funciona la casa nuestra en esta época. Primero tenemos que recordar que la ciudad se traza por Alonso Pacheco en abril de 1563 y se funda el 8 de julio, se hace acto fundacional, con tres acciones muy concretas: la lectura del manto solemne, la celebración de una misa y el reparto de solares y tierras. Nosotros nos detendremos en la parte referente al reparto de solares y tierras. ¿Qué es el reparto de solares y tierras? Pues es entregarle a los colonos, a los nuevos colonos, un terreno para construir las primeras casas, donde construir sus casas. Estamos hablando de 25 a 30 colonos. Luego, cuando hablamos de la organización, pensamos que es así un montón de gente, ¿no? Estamos hablando de 25 a 30 colonos. De acuerdo a los documentos que se conservan de esa época, de 1863, varía la determinación de cuántos son los habitantes que llegan y se quedan en la ciudad de León junto con Alonso Pacheco. Ya con este barrio se quedan para ser los fundadores, y son de 25 a 30 colonos, ¿sí? Incluyendo las parejas de algunos de ellos, o los hijos de algunos de ellos. Lo demás que hemos podido encontrar o conformar son que fueron 15 familias, más o menos uno o dos integrantes por familia. Esas son las familias que se integraron, familias de tres, familias de uno, etc. Eso significa que en 1563 se inició la construcción de 15 casas. La ciudad de Durango, en el momento de su fundación, no era una población de más de 15 casas. Ese fue el tamaño de que se inicia el acto fundacional de la ciudad de Durango, o las construcciones posteriores que se van a hacer a este periodo. El trazo es muy importante, porque se hace el trazo y el reparto solar con el trazo. Es el amazanamiento, es decir, la construcción, la forma de las manzanas que va a tener la ciudad. Y el amazanamiento se hace alrededor de la plaza principal. Lo primero que se traza es que cada 8 de julio se dice y se repite ese cansancio, que fue el punto donde se inició el trazo de la ciudad, pero nunca sabe cómo fue el trazo de la ciudad. Lo primero que se traza es la plaza principal. Ahí la tenemos en gris, Plaza Mayor. Los edificios al norte que van a ser del ayuntamiento, detrás de ellos el espacio para la iglesia, al sur de ellos la casa del gobernador, se va a dar para la casa del gobernador, y afuera de la población el convento de los franciscanos. Y entonces estamos hablando de una ciudad de 10 manzanas, de las cuales prácticamente la central estaba ya destinada. Entonces, ¿cómo se hizo ese almacenamiento? Bueno, es una hipótesis, evidentemente, no la podemos documentar de otra forma, pero aproximadamente esa debe haber sido la notificación inicial de la ciudad de Durango. Es posible. Y es posible un poco a partir de los vestigios que se conservan de la misma ciudad. Alrededor de la Plaza Mayor, tres grandes lotes para el cliente gobernador, para los tres grandes jefes de las que son de una manzana dividida en tres, y las demás manzanas divididas en seis. Todavía la ciudad de Durango muestra los tipos de manzanas divididas en seis y en ocho, y en ocho lotes. Ya que son divididas actualmente, porque ustedes notan claramente que las manzanas eran de seis o de ocho lotes. ¿Sí? Bueno, estas deben haber sido seis. Y las primeras que se deben haber poblado deberían haber sido alrededor de la casa de gobernador. No de la parroquia, no podría pensar que la parroquia pudiera ganar la catedral. Sí. Entonces, debió haber sido alrededor de esos, y aproximadamente ese debió haber sido el almacenamiento inicial de la ciudad de Durango. Sí. Ese, hipotéticamente, fue la ciudad de Durango que se traza en 1563. El primer mapa que conocemos de la ciudad, el primer mapa que conocemos de la ciudad, es de 1604. Este de 1604, que dice que la villa tiene cuatro calles principales que corren de oriente a poniente y otras tantas de norte a sur, este lo hace el obispo Alonso Lamonte y Escobar. Este de 1604 nos permite ver que
que esa parte que marcamos debió haber sido la notificación en 1563, el ocupamiento en 1563, y cómo fue creciendo poco a poco la ciudad a su alrededor. Esa es la ciudad de Durango a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Para 1604 tenemos ya una descripción de la ciudad. Sabemos, ¿no? La villa. Si 1605 tenía 190 vecinos, 50 españoles, 80 esclavos, 10 religiosos y 50 indígenas mexicanos. Y aclarando los mexicanos, porque eran indígenas traídos del centro de la República, del centro de la Nueva España, no eran indígenas nativos de esta zona. Eran tlaxcaltecas, tarascos o náhuatl. Y esa es la población que va a tener en la ciudad. Y de ahí se infiere que había tenido entre 36 a 40 casas. Mucho menos que cualquier breve espacio que podamos imaginar en este momento, ¿no? Si en 1163 tenía 15 y en 1605 40 casas, quiere decir que en este periodo de prácticamente 40 años se construyeron 25 casas, menos de una casa por año. Ese fue el ritmo en promedio del crecimiento de la ciudad. La abundancia de San José del Parral, que en 1634 se descubren las grandes minas del Parral, pues hace, como sabemos, que se mudara la capital para allá, que prácticamente quedara al garete en la ciudad de Durango, dependiendo fundamentalmente del obispo recién creado, el obispado de 1620, cuando el obispo no quería ir a Parral. Y eso hace como ese Durango, pero no pudo detener que la ciudad de Durango se despoblara. La ciudad de Durango no tuvo un crecimiento significativo y para 1680 apenas alcanzaba 1200 vecinos de acuerdo al censo de esa época, que nos da aproximadamente 336 casas. Estamos hablando entonces, ¿sí?, de una población que de 1605 a 1680, en prácticamente 75 años, pasa de 296 casas que tenía en ese momento a 3, perdón, crece 296 casas, lo que nos da un promedio de menos de 4 casas por año el crecimiento de la capital del reino de Nuevo España. O sea, de ese tamaño era la población. Entendiendo esto, vamos a ir viendo cómo va desarrollándose la población, pero lo que nos interesa es ver cómo se desarrolla la vivienda. Para la vivienda, para el crecimiento de la vivienda, hicimos un ejercicio con base en la pirámide de Maslow, que se aplica en psicología, pero acá lo aplicamos para la arquitectura, para definir los estadios y los pisos principales de funcionamiento de una vivienda. Y básicamente son tres. La vivienda requiere el espacio de preparación de alimentos, el hogar. Si la vivienda la definimos como el hogar, pues este es un espacio inevitable que debe tener la casa. El espacio dormitorio, porque la casa es un espacio justamente para descansar. El área de aseo personal, ¿sí? Y en este caso, las áreas comunes. Más o menos en ese orden son los espacios que podemos esperar o que deberíamos esperar de la casa. En ese sentido, en el siglo XVI y XVII, el área de preparación de alimentos contaba con la cocina, con un cobertizo o cuarto de leña y el cuarto de conservas. Son los espacios que requería para poder funcionar la casa. No había refrigeradores, entonces el cuarto de conservas donde poder guardar los alimentos y que perdurara, donde tener la leña que era importante o el carbón ya preparado para la cocina y la propia cocina. Ese es el espacio, los espacios que requería la casa. Esos espacios se necesitaban para que la casa pudiera funcionar. En el espacio dormitorio, familias tan pequeñas, podríamos pensar que requerían dos o tres y a lo mejor cuatro habitaciones, pero no más de ese tamaño las viviendas. El aseo personal, pues una letrina o un cuarto de letrina, que regularmente se ponía bastante retirado dentro de la propia casa para evitar los malos olores. Y el área común, pues el zaguán que permitía el acceso a la casa.
tenemos la prioridad de más o menos atender las necesidades primarias del espacio habitacional en esta época. Visto así, además, las casas que tienen su propia huerta para el cultivo de hortalizas, productos, verduras y frutas, tenían su corral para crear animales domésticos y tenían su patio o patios, ¿sí?, que les permitían ser las áreas de distribución para poder circular a otra área dentro de la propia casa. Entendiendo la casa con esos elementos, entendiendo esos elementos como los elementos primarios que tenía la casa, hipotéticamente, evidentemente, esta sería una casa o la distribución de una casa del siglo XVI y del siglo XVII en blanco. ¿Qué destaca? El zaguán como punto de acceso, un patio de distribución al fondo del zaguán, la cocina, después del patio de la cocina, los cuartos interconectados todos, la letrina parada y el corral preferentemente, y junto a la cocina la alacena o el depósito de conservas y el cuarto de leña o el cobertizo para la leña. Más o menos así deben haber sido las casas de esa época. No hay razón para que fueran de otra forma, porque además ese modelo va a ir creciendo y así que vamos a conocer ya con precisión a fin del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Paulatinamente la ciudad construyó una vocación comercial, también esto hay que perderlo de vista. Para 1605 se hablaba que de los 190 habitantes, el 50% de los vecinos de origen español, es decir, aproximadamente 25, se dedicaban al comercio. Entonces había que atender y satisfacer las necesidades del comercio, ¿sí? So, aproximadamente 15 espacios de la ciudad deben haber tenido un suministro como casa y como comercio. Deben haber tenido la doble función. ¿Cómo funcionaban estas casas? Regularmente teníamos el propio salón con un cancel para evitar que la gente pasara hacia dentro de la casa, que fue todo sellado en una puerta. El zaguán que entraba desde el zaguán a la tienda, la trastienda en la parte de atrás y los cuartos pegados. Y las demás áreas de la casa no había. La cocina al fondo, el cuarto de leña, la trastienda, la letrina, se corra la huerta a toda la parte de atrás. Así que, ¿qué es lo que se agrega? Pues la posibilidad de que la zona al frente tenga la tienda y la trastienda, no con acceso directo a la calle, sino con acceso a través del zaguán, que es como funcionaba aproximadamente. En el siglo XVIII y XIX va a haber cambios importantes en la conformación urbana de la ciudad. Este es el plano de Velasco Restán de 1778 y el censo que Nico Lavanda nos dice que para entonces hay 7.367 habitantes. 1778, prácticamente 200 años después de fundar la ciudad, 215 años después de fundar la ciudad. Para entonces tiene 1154 casas, y si las comparamos con las 336 casas que tenía en 1680, pues vamos a hablar de que para 1778, que tiene 1154 casas, tiene un crecimiento de 818 casas nuevas, es decir, en promedio, poco más de 8 casas por año. No se construyeron a ese ritmo, evidentemente, había años en que había más que había años que se habían hecho, pero en promedio, la ciudad construía 8 casas por año. Ese fue el ritmo de crecimiento de la ciudad. Nada más para poner en perspectiva, ahora un fraccionamiento lo mínimo que tiene son 100 casas. Y se hace un fraccionamiento casi cada mes. Entonces, bueno, la ciudad construía a un ritmo de 8.34 casas por año. Para 1859, es decir, estamos hablando de 70 años después del plano de las Restán, 72 años después, la ciudad tenía 3.459 casas. Eso significa que comparado con 1978, que tenía 1.154, ahora tenía 3.459 casas, lo cual nos da un crecimiento de ya más decente de la ciudad de 28.4 casas por año en promedio. Pero no solo crecieron las casas y el volumen de casas, sino cambió también la estructura y funcionamiento de la casa. Siguiendo la pirámide de Maslow, se añadieron a partir del siglo XVIII nuevos elementos a la vivienda. Para la reparación de alimentos, además de la cocina, el cuarto de leña, el cuarto de conserva,
Las casas del siglo XVII no hay salas. Todo el punto del cuarto era la cocina, era la sala de la cocina. Pues en el siglo XVIII se agrega la sala como un espacio a la vivienda. Y en las otras partes de la casa se agregan los elementos importantes. La puerta no tiene cambios, el corral tampoco, pero el patio sí. El patio se construyen portales y se empiezan a construir jardines, sobre todo ya a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero se hace un área de almacenaje que es importante, no el cuarto de conservas, no la bodega de alimentos, sino se hace bodegas tipo granero o graneros incluso, cocheras con cobertizos. La cochera es importante porque empiezan a ser los primeros coches tirados por animales, evidentemente. No había coches motores, coches tirados por animales, pero los coches tirados por animales necesitan un espacio para guardar el coche. No se dejaban normalmente en la calle, se metían dentro de la propia casa. Algunos de los grandes áreas que tenían la parte de atrás de los patios, de la huerta o del corral, ahí se construyen la cochera o la puerta de acceso a la cochera y el cobertizo, usted la recarga a los animales, donde no tenían que dormir los animales, entonces se ubican justamente en el cobertizo. Hipotéticamente, ¿cómo es la casa? Hipotéticamente la casa tiene un cambio muy importante. Al agregarse el comedor, la cocina se desplaza para atrás. Inmediatamente pegada al comedor, pero atrás. Normalmente no intercomunicadas, o sea, intercomunicadas con una pequeña ventana. ¿Por qué razón? Porque la cocina, a la hora de estar preparando los alimentos, ya la cocina, porque siempre estaba separada, produce mucho humo. Produce mucho humo con el carbón y se produce mucho humo. Entonces, estaba separada para que no afectara a las otras las áreas habitacionales. En el caso de la cocina, con el comedor, la intercomunicación solamente un espacio, en el mejor de los casos, para pasar los alimentos a través de una pequeña ventana, pero la comunicación es exterior. La alacena y el cuarto de baño permanecen, pero se agrega la bodega para el baño, que regularmente está en la parte de atrás. Se agregan más cuartos, incluyendo el cuarto de servicio. El zaguán pasa a un portal con columnas que puede ser en un solo lado, en dos, en tres, con los cuatro corredores. ¿Sí? No importa el número de corredores, como el tono de se tiene, el tono de bandera se pueden hacer más, pero regularmente es un portal, solamente un portal, que permite la comunicación a los cuartos y de ahí a toda la casa prácticamente. ¿Sí? Y aparece la cochera. Aún de la casa hay un pasillo larguísimo que permite el acceso de los coches sin que tengan que involucrarse con la dinámica interior de la casa y van a parar hasta el patio trasero donde se puede guardar el coche, ya sea en el cobertizo o el exterior, pero el cobertizo es fundamental para poder tener un lugar donde guardar los animales, donde duerman y donde pasen los animales. Y luego ya los elementos de atrás, el corral, la puerta, etcétera, todos los demás elementos. Este cambio es muy importante porque cambia la dinámica de la casa, es prácticamente la casa que conocemos, la casa que nos llega a este momento, porque muchas de estas casas tienen esta distribución fragmentada, o perdieron algún elemento, muchas perdieron la cochera y se subdividió, ¿sí? Otras perdieron algún elemento, pero básicamente es la estructura general de la casa. De igual manera, las casas de uso mixto tienen una estructura más o menos similar. La diferencia central es que se separaba el área habitacional completamente de la tienda, quedaba de un lado, uno de otro lado, y el zapal daba a la tienda, la trastienda y la bodega. ¿Sí? Daba todos los espacios, y el grande no se había separado de la casa, se separaba por el patio. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura que va a tener la casa del siglo XVIII, del siglo XIX, de uso mixto. Hay algunos cambios muy importantes en el desarrollo de la vivienda, algunos intentos de cambio que no se concretan, pero ustedes pueden consignarlos. Primero, la ciudad de Durango, a principios del siglo XX, para los fines del siglo XIX, formalmente el año 1900, en 1859 contaba con 3.859 casas y para 1900 tenía 7.082. Esto es decir,
crece un ritmo de 80, 88 casas por año, la mayoría obviamente fines del siglo. Y eso habla justamente pues, del boom que tuvo la ciudad, del desarrollo que tuvo la ciudad durante el porfiriato. Pero no solo fue eso. Este periodo de crecimiento fue importante, llega el ferrocarril es importante porque promueve el desarrollo de la ciudad, hay migraciones muy importantes de extranjeros y de nacionales que vienen a hacer comercio de Durango, hacer inversiones en Durango o a trabajar en Durango, crece la industria de comercio, se desarrolla el equipamiento urbano. ¿Qué cambios hay en el espacio habitacional? ¿Qué provoca todas estas modificaciones que llegan en el espacio habitacional? Primero, el cuarto de baño, ¿sí? Es un importante cambio en el espacio, porque la ciudad por primera vez tiene drenaje sanitario y por primera vez tiene agua entubada. Es decir, ya no es necesario que la letrina esté en la parte de atrás de la casa, donde produce malos olores, o que puede producir malos olores y que es incómoda, y se puede incorporar al cuerpo de la casa. Nace el cuarto de baño. Esto es muy importante en el cambio del espacio. Aparece el despacho y aparece el cuarto frío. Dentro del crecimiento comercial industrial que va a tener la ciudad, es muy importante sobre todo para los comerciantes muy grandes y que comercian en eventos caseros tener cuartos fríos, no hay refrigeradores. Son cuartos fríos que se enfrían de manera natural, sin ventilación, cerrados, con humedades controladas y más así, que permite que se mantengan fríos. Pero el otro elemento muy importante es el despacho. Independientemente de que el propietario de la vivienda pueda tener un comercio del tamaño que sea, muchos de sus asuntos, sobre todo si tienen que ver con asuntos fuera de su tienda o de su negocio, pues si tienen que ver con las tiendas y demás, tienen que ser los hacen su propio despacho en la casa. En la casa construye su despacho. Y otro elemento muy importante, nace la sala. Y en algunas casas nace la cama. En muy pocas por cierto, pero bueno, nace la cama y nace. La sala cama está muy relacionada con los cuartos suyos y tampoco son muchas casas donde los hay. Si vemos la pirámide de Maslow en ese sentido, pues en el área de alimentos se agrega el área de la cama, que es muy limitada. Relación personal nace en cuarto de baño, se aparece la letrina, y en el área común aparece la sala y el despacho, además de los equipos armados. Todo lo demás tiene cambios, más o menos permanece, ¿sí? Porque no hay realmente cambios significativos. Esta es más o menos la estructura de una casa con estas características. Entrando a San Juan, inmediatamente está la sala, a mano derecha o a mano izquierda, está el despacho, a mano derecha o a mano izquierda, en sentido contrario, evidentemente. Entre los cuartos que se intercomunican, uno de ellos se destina al cuarto de baño. Ya estaba el cuarto, lo que le hacen ahora es dividirlo, meter un muro interior para el área del sanitario y de la regadera de manera separada y en el pasillo de intercondición lavamos todos los demás elementos que cuadra que tiene el cuarto de baño. El cuarto se queda en la parte de atrás. La cava de cuarto frío regularmente se pone junto a los paneles hasta el fondo y es un cuarto sin ventilación, sin un elemento que permita que tenga cambios bruscos en su temperatura y que se tiene a mantenerse hacia abajo. Nacen en esta época también los chalets del estilo de las élites. Dentro de estos grupos migratorios que llegan a Durango, fundamentalmente los animales, ¿sí? Introducen un primer intento de modernismo en Durango y se empieza la comunidad alemana a construir viviendas diferentes a las viviendas que se tenían aquí, pero también espacialmente todo, absolutamente todo. ¿Qué pasó? Pues este cambio cultural tuvo muy poco tiempo para poder penetrar, llegó la revolución y además el uso de materiales, la gente no estaba muy conforme con el uso de materiales que se planteaba y esto hizo que hubiera prácticamente un rechazo a este intento de nueva arquitectura en Durango a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
En este momento se introduce ladrillo como elemento constructor, como elemento constructivo, perdón. Se introduce el acero como elemento constructivo, pero la gente no lo acepta. La gente adobe y techo cerrado y no más, ¿verdad? ¿Sí? Cantera, piedra, pedazo de ladrillo, los hace muy inermes. Eso del acero, pues que será eso, ¿no? Entonces, no se acepta, finalmente no se acepta ese tipo de construcción. Estamos en un paradigma de que la gente acepta los edificios verticales, ¿no? La vivienda vertical, oh, no se ve ni el techo ni el piso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que va a pasar en esta arquitectura que entra. Hay varios ejemplos que se conservan todavía de esta arquitectura. Este es el plano del Sabino, ¿sí? Del Sabino, que es un chalet que se conserva. Prácticamente en la planta baja se accede a la terraza, se tiene un vestíbulo que nos pasa a la sala y el comedor, que estaban divididos por un cancel, el despacho al otro lado, la cocina en la parte de atrás, una terraza, la biblioteca, un baño y un medio baño, y la escalera de la planta alta donde se distribuyen las diferentes recámaras con una terraza muy bonita en la parte de atrás. Hay que recordar que el Sabino tenía un bosque, toda la parte de atrás era un bosque, ¿sí? Entonces la terraza se ve como maravilloso, el bosque desde la terraza que tenía, ¿sí? Esta construcción moderna para la ciudad, pues la gente no la acepta, o sea, era bonita, pero la gente no era sus espacios, no formaba parte de su cultura, de sus espacios. ¿Qué es lo que pasa? Viene la revolución, el sitio de la toma de la ciudad de Durango, seguida la reforma urbana de 1917 y luego la epidemia de 1918, pues se acabaron prácticamente con la ciudad de Durango. Se destruyen dichos inmuebles y prácticamente la ciudad queda en abandono. Y esto se traduce en un lento crecimiento. Ese lento crecimiento que se da entre 1900 y 1930 se refleja en las viviendas. Si recuerdan, ya habíamos reportado más o menos, digamos, agarrar un ritmo de crecimiento de vivienda. Bueno, de 1082 casas que hay en 1900 a las 9300 en 1930, estamos hablando de un ritmo de 74 casas por año. Muy abajo de las casi 89 que están construyendo en la época del porfiriato. Muy, muy por abajo. La mancha urbana no crece, que es un elemento más importante que sucede en este momento. ¿Qué otro elemento importante pasa? La población no crece. Pues si la mancha urbana no crece, la población no crece, ¿dónde demonios se construyeron estas 2.218 casas nuevas? Aquí no se construyeron, se relotificó la ciudad, se empezaron a dividir los predios. Y ahí mismo se empezaron a construir las casas. Y ahí es donde empieza el primer desorden en la estructura de la ciudad. Luego vendrá, a partir de los años 30, la influencia del estilo de acuerdo del diseño habitacional. Básicamente llega la modernidad, que ya había llegado, pero no la habíamos aceptado, pero llega después en el proceso de reconstrucción de la ciudad de los años 30. Y hay un cambio en el espacio habitacional muy importante. Aparecen nuevos diseños. La Bauhaus tiene un impacto muy importante en el diseño de la casa. Aparece el concepto de cocina integral. Aparecen los enseres de cocina. Y aparece el automóvil. Aunque el automóvil se había inventado desde el tiempo atrás, no se había popularizado hasta los años 30. Ya realmente hasta los años 30 el automóvil es un objeto común, vamos a decirlo así. Y esto va a producir cambios en la estructura de la vivienda, ¿sí? Va a producir cambios en el espacio habitacional inevitables. ¿Qué es lo que va a pasar? La cocina, el cuarto de conserva del depósito de leñas, todo eso se va a concentrar en la cocina integral. Ya tenemos refrigerador, ya tenemos alacenas, ya tenemos licuadoras, ya tenemos todos esos enseres de cocina que van a suplir el metate, que van a suplir el molcajete, que van a suplir todos esos elementos que requerían su propio espacio dentro de la cocina, pues ahora se compartan. Se comparten y aparece la cocina integral. Pero un elemento muy importante de la cocina integral es que aparece la estufa de gas. Desaparece, tiende a desaparecer.
aparece la estufa de leña o la estufa de carbón y aparece la estufa de gas, con la ventaja que implica que no despide humo, sino despide la luz solar dentro de la vivienda. Y la estufa de gas, pues, es mucho más compacta, que las primeras medían 1,20 más o menos de ancho, también 70 centímetros de ancho aproximadamente, ¿sí? Las estufas pues van a compactar el área que se requería para cocinar. En las casas muy grandes la estufa era central y se utilizaba fuego por todo su alrededor. Ahora la estufa queda remitida a un muro, pegada a un muro, y junto a ella todos los gabinetes que se inventan con la cocina integral. Entonces va a desaparecer la gran cocina para convertirse en una cocina integral y cada vez más chiquita. La sala y el comedor se convierten en sala comedor. Recuerden que la sala estaba a la entrada de la casa y el comedor estaba al fondo de la casa. Ahora se unen los dos elementos y se forman un solo espacio: la sala comedor. El patio de distribución o patio central que teníamos, con arcos o sin arcos, pero que nos permitía distribuirnos a lo largo de toda la vivienda y todo el espacio de la vivienda, se convirtió en un recibidor, ojo, como le dicen. ¿Sí? Y entonces cambia totalmente el concepto del espacio integral de la vivienda. Pero como este modelo es un modelo que impulsa el Estado, que impulsa los gobiernos socialistas para reconstruir las ciudades y para poder impulsar esa velocidad, pues era de fuerza. Las nuevas viviendas se empiezan a construir así, con esas estructuras. Y entonces la gente se tiene que adaptar o adecuar a esos nuevos elementos que se van a tener. Luego uno va tomando, va teniendo cierta moda y la propia gente quiere empezar a atraer esos espacios a sus propias viviendas, como las cocinas integrales y demás. Y el San Juan se convierte en el vestíbulo, que realmente es un espacio muy pequeño dentro de la casa. Visto así, el nuevo desayunador, el closet, el jardín y el medio baño o sanitario para visitas son espacios nuevos que se van a incorporar a la casa. Estos espacios no existían en las casas anteriormente. El punto de encuentro que era la cocina o el hogar deja de, pues, como un cambio, deja de ser el punto de encuentro, se deja, para que el nuevo punto de encuentro sea la sala de comedor y, en el peor de los casos, convertida en sala de televisión. Ya el punto de encuentro no es la cocina, donde se platica, donde se habla, donde se comentan los elementos del día. Ahora el punto de encuentro es la televisión, donde se ve la telenovela, la teleserie o lo que quieran ver. ¿Sí? El nuevo diseño de la casa del siglo XX, con esas características, y como dijimos, el patio se convierte en recibidor, y esto transforma totalmente el diseño del espacio de la casa. Al desaparecer el patio central, se tiene que modificar necesariamente toda la estructura de la vivienda. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Se cambia el concepto espacial de la casa, y en ese cambio de concepto espacial también cambia el concepto de la forma de vida. Todavía que las tenemos el privilegio de vivir en casas antiguas, cambiar un foco es una odisea. En las casas modernas, no pegar el foco con la cabeza es una odisea. ¿Sí? O sea, el hecho de que nos hayan cambiado, que hayan bajado las dimensiones de la altura de los techos, pues es, cambia totalmente el concepto del espacio que uno tiene en pleno vivir, ¿no? Pero si tenemos el privilegio, bueno, pues que no se ponga el foco, que dure muchos años, porque es un buen ejemplo, nos facilita para andarlos cambiando, ¿no? Pero, por solo mencionar un elemento, el hecho de que se hayan cambiado todos los espacios, se hayan compactado todos los espacios, se hayan desaparecido los espacios, los grandes espacios comunes de la casa, pues cambia la forma de vida dentro de la propia casa. Y este es, en el mejor de los casos, el modelo de la casa que se empieza a desarrollar entre 1920 y 1970. Muy parecida a los chalets, al chalet que empezamos hace un momento, un pequeño vestíbulo que nos permite pasar al recibidor. El vestíbulo tiene regularmente el medio baño ahí mismo para que, si no vamos a pasar más adentro, hasta ahí llega. Pero si ya pasa al recibidor, prácticamente está dentro de la sala de comedor y pegado a la cocina. Se unen estos tres elementos que antes estaban separados. Aunque la sala de
Y un elemento muy importante, el patio desaparece por el jardín que está alrededor de la casa y aparece una nueva habitación para un nuevo inquilino en la casa. Cuarto para el carro. ¿Sí? No se puede conseguir una casa si no tiene un cuarto para el carro. Y todavía las mujeres raras cuando dicen, oye, hay que hacer escuchar el casa, no, yo quería escuchar en mi casa, me van a echar a perder, ¿no? Es que necesitas una cámara del cuarto, el coche, pues bueno, tener una cámara del coche no va a poder. Pero bueno, lo normal es que va a reservarnos la cámara de los coches también. Y ese es más o menos el modelo que vamos a tener en la casa entre 1920 y los 70 aproximadamente. En la actualidad no cambia más que la proporción. La casa, en este caso, el coche se queda fuera en la calle, sale al comedor, cocina y una recámara, dos recámaras. En este otro caso, tiene el acceso a una cocineta, la sala al comedor, yo puedo la sala, el comedor y la cocina acá atrás y las recámaras. Desaparecen todos los espacios que tenía la casa. La dinero social todavía es más chiquita. Si las proporciones ya nos habían cambiado, la dinero social todavía las proporciones hacían más chicas. Y ahora en 96 metros cuadrados se encuentra todo incluyendo el paso. Bueno, tenemos la casa de la sociedad que más sostiene esa estructura. No varía mucho, varían los diseños, pues, de acuerdo a cada diseño de cada arquitecto, pero más o menos los elementos son los mismos. El cuadro no sale alrededor, cocina y las recámaras distribuidas alrededor de un pequeño. En los 90s para acá, el cambio más importante es que la recámara más importante de la casa era de los coches. Es la que toma mayor dimensión. La preocupación central es que quepan bien los coches, dos, tres coches. Aunque las camas se hagan más chiquitas, aunque los muebles se hagan más chiquitos, y aunque el coche se haga más chiquito, de todas formas, el espacio principal para la vivienda de fines de los 90s para acá son los coches. Todo esto significa un cambio muy importante en la construcción espacial de la vivienda. Si no entendemos cómo fue la vivienda del siglo XVI al siglo XIX, difícilmente podemos hacer buenas intervenciones en las casas. Difícilmente podemos recuperar de una mejor manera las viviendas que tenemos la oportunidad de estar. Interviniéndolas. Si no las entendemos, pero también si no entendemos el nuevo espacio en el que viven o en el que vivimos los habitantes de este momento, si no entendemos ese espacio, no podemos comprender cómo se desarrolló la ciudad urbana. Este modelo es un modelo que yo mucho tiempo estaba observando, utilizando para la ciudad urbana, pero es prácticamente aplicable a casi todas las poblaciones del centro norte de México. De la zona central al sur cambia totalmente la distribución del espacio y cambia completamente el espacio habitacional de la vivienda, lo mismo en las zonas costeras. Pero todo lo que es la diferencia mexicana, una casa de este tipo más característica, lo mismo está en Durango, que está en Zacatecas, que está en Chihuahua, que está en Coahuila, que está en San Luis Potosí, ¿sí? O sea, es más o menos el mismo concepto de la vivienda. Pero aquí lo que yo quería anotar y apuntar justamente, pues es a tratar de entender cómo era la dinámica del espacio habitacional para poder comprender bien esos edificios cuando tengamos que hacer una intervención. Yo esperando que haya algún comentario o alguna pregunta, espero poder responder. Muchísimas gracias. Tiene ahí la casa de 118, 119 y a un lado.
adaptado a las casas modernas, ¿no? Yo creo que habría que ver también cuántas casas modernas caben dentro de una casa antigua, ¿no? En cuestión de volumen. Creo que eso va ahí justamente porque ahí como que la escala no ayuda mucho, pero ¿cuánto, como cuántas habrá? Si lo pongo a escala, no se va a ver. Si consideramos que las casas actuales fluctúan con un frente de promedio de 6 a 8 metros, 12 metros de alas, las H3, pero bueno, vamos a pensar que de 6 a 8 metros, este frente sería un sentido de este cuarto. Es decir, esta casa cabría aquí. Esa vez es muy común el encontrar que alguien que quiere intervenir en una casa antigua trata como de hacer caber en los espacios antiguos los usos modernos. Entonces tenemos una sala gigantesca en un patio central, en donde a lo mejor una pantalla de 70, 80 pulgadas a lo mejor pudiera tener algo de relación proporcional con el tamaño del espacio, que tampoco es el caso. O sea, vivimos de una manera diferente y yo creo que tú planteas, te has ido llevándonos por el camino, se me hace que con algo de colmillo, como para plantearnos qué destino podemos mejor tener. De hecho, hiciste la pregunta, es decir, en una intervención a una casa antigua de cualquiera de los siglos que has mencionado para una forma de vida del día de hoy. De hecho, ese es el reto. Cómo adaptar una casa antigua a la forma, a los usos contemporáneos, pero cómo respetar también los espacios de la antigua vivienda. Evidentemente, en esa casa de un lado, en dos cuartos cabe la casita de un lado. No se trata de eso, no se trata tampoco de meter el centro, ¿sí? Sino cómo aprovechar de mejor manera el espacio. Y eso que tú mencionas, una pantalla de 70 pulgadas en un patio muy grande, a lo mejor es una solución ahí para el no punto de encuentro que es la televisión. Por ahí me tocó ver casas de interés social donde el comedor no cabe, está todo apretado, todo así con la orilla y las sillas a un lado de la sala que está totalmente desproporcionada del espacio, también todo nada, pero eso sí, una televisión de 70 pulgadas donde le hace el espacio necesario para tratar de decir. Incluso el diseño del mueble. O sea, había problemas con el diseño de muebles. Están diciendo que se pueden hacer muebles más compactos para hacer viviendas más compactos. Pero los que somos de calibre grueso, pues los muebles compactos no funcionan mucho, no cabemos. ¿Sí? Pero bueno, o sea, ese es el problema y esa es la disyuntiva que tenemos en este momento. La vivienda contemporánea que está fuera de los centros históricos está bien, o está mal, o como sea, pero está en sus reglas. Pero no podemos aplicar las reglas de la vivienda fuera de los centros históricos. Las reglas de construcción y los parámetros de construcción a las viviendas del centro histórico. Entonces el reto es justamente ese, cómo vamos a adaptar las viviendas del centro histórico a este nuevo modelo de necesidad. Este es el planteamiento. Sí, evidente. Sí, precisamente es lo que está sucediendo ahorita. Que las dimensiones de esas viviendas, si las reacomodamos o las restauramos o de alguna manera, es una superficie muy grande y está carísima, ¿no? Entonces el problema para poder tener esa posibilidad de mantenerlas, lo que hacen muchas personas es aprovechar el frente para hacer comercios y tener su vivienda atrás. Con eso, de alguna manera, pues pueden mantener esas viviendas en el camino. Le van cambiando el uso del suelo, que desgraciadamente no quisieran, no quisieran, pero pues es lo que está sucediendo. Y
Y aparte, la ventaja de las grandes casas era de que tenían los techos muy altos, paredes de adobe, y tenían una condición de clima mucho más apto para vivir que los que tenemos actualmente, porque los frentes que tenemos ahorita, los lotes, a veces los que hacen los desarrollos urbanos no se fijan en la orientación. Entonces, todos los que andan al sur o al norte, al oriente, al poniente, hacen como trenes, ¿no? No les importa a los desarrolladores de vivienda si van a vivir bien o van a vivir mal las personas que van a habitar esas viviendas. Ahí lo que les interesa es sacar lo más rápidamente posible la inversión que hicieron, y entonces, pues, están orientadas, no se pueden orientar porque están demasiado lejos los lotes, los frentes de los lotes, y sí, de la pobre gente que va a vivir ahí, pues se queda para toda su vida con mucho calor, con mucho frío, y con un techo bajo que tampoco les permite tener un confort que debería de tener. Entonces, pues desgraciadamente, pues es lo que va sucediendo, y sí, no estamos haciendo viviendas para habitarlas, sino para, pues, medio descansar y medio vivir ahí, ¿no? Entonces no es habitable las casas que estamos haciendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un maestro que nos decía que el reto que tenemos todos los arquitectos y las que pues, estamos construyendo es precisamente darle más amplitud a los espacios. Entonces el problema que siempre encuentran las personas es en el techo. O sea, muchas personas que están haciendo autoconstrucción, pues pueden empezar con los cimientos y levantar sus barcos, pero a la hora que llegan a los techos, pues tienen que invitar a todos los compadres, familiares, antiguos y todo para que les sirven a cobrar la losa, y duran años para hacerlo. Entonces es muy complicado. Entonces, si nosotros de alguna manera inventamos algo, alguna lectura que sea muy económica y darle más espacio, de hecho, mi propósito en esta plática pues era echarlos al cambio del espacio habitacional y entender cómo el espacio habitacional cambia el modo de vida de la gente también. Ese era el objeto central prácticamente. Lo que usted menciona en cuanto a la vivienda, eso es lo que tenemos que ver haciéndolo, la vivienda actual, la de interés social sobre todo, es una vivienda que es expulsora de sus habitantes, y eso genera muchos problemas sociales y que se traducen muchas veces en actos antisociales y en otras ocasiones en delincuencia, en delitos. La vivienda actual es tan constreñida, lo que menciono yo de viviendas de interés social como si son reales, o sea, que están todas apellidadas, nadie quiere estar en ese espacio. Llegan, comen y se van, y regresan a dormir. Y entonces los niños, los jóvenes, pues la casa los expulsa. La casa los expulsa a la calle. Y si la calle no está, o el entorno humano no está preparado para recibir a todos esos niños jóvenes que salen, bueno, pues ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué está pasando con ellos? Los fraccionamientos y las colonias no tienen unidades deportivas suficientemente amplias para recibirlos a todos, no tienen jardines para recibir a todo el mundo, y las casas los están expulsando, pues terminan haciendo pandillitas, haciendo grupitos, y en no pocas ocasiones pues, se convierten en potenciales delincuentes. Entonces, sí, definitivamente, mientras la vivienda tendamos haciéndola más chica, pues vamos a provocar un problema social muchísimo más grave, no solo de la habitación, sino del entorno. Pero eso es otro tema. Nosotros aquí lo que nos quedamos a tratar fundamentalmente es cómo el cambio del espacio habitacional, cómo el cambiar el modelo en los años 30 de construcción de la vivienda, pues cambió prácticamente la forma de vida de la población. La inmensa mayoría de las casas del centro histórico no tienen esta estructura. La inmensa mayoría de las casas del centro histórico mantienen la estructura antigua. Pero todas las nuevas se nos han construido en los años 40, en los años 50, en la colonia Nueva Vizcaya, en la Santa María, todas estas nuevas colonias que fueron surgiendo, la Morga, todas estas, ya empezaron con este modelo de casa. Y bueno, la población cada vez vive menos.
sociales como las grandes casas del centro histórico, ¿no? Y efectivamente es carísimo mantenerlas y es carísimo habitarlas así con esos, en esos espacios tan maravillosos que son. Pero esa era mi intención. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, y felicidades por la exposición, qué padre. Mire, yo lo que veo es que realmente la casa ha cambiado a función de las personas que la habitan. Estamos hablando de 1980 ya, funcionalismo. Las áreas funcionan de una manera diferente, pero pues por esa interacción que tiene el individuo que la habita con el mismo espacio. Pero es un cambio más que nada, podríamos decirlo, del pensamiento de la persona que la va a habitar. Entonces, ese tipo de casas, los que se tienen o los que tenemos de alguna manera la fortuna y idea de ellas, vemos que el confort, la casa en sí es un envolvente perfecto para generar un ambiente familiar y recreativo y de orden. Las casas de 8x16 ya no son casas que tienen esa función, como usted dice, están encajadas en un urbano para cumplir la función de llegar a dormir, para hacerse trabajar. Entonces, este tipo de casas tenían la cualidad de cumplir esa función de convertirse en un centro perfecto para las familias que la hacían habitar. Inclusive tenían pequeños datos de diseño para cada familia, de despachos, comercios, cafeterías de interés para la misma familia. Ahorita, pues, las casitas de 8x16 que ya no consideraría de interés social, sino de interés económico, están encajadas para otro tipo de función diferente. Entonces, cuando personas que viven en el centro histórico venden, heredan o hacen una, se deshacen de las propiedades, el primer punto del arquitecto es llegar a sembrar este proceso histórico. Es decir, no es vivir en un fraccionamiento privado, no vas a vivir en un fraccionamiento de la ciudad, sino tú tienes ahora la posibilidad de vivir en otro parámetro de vida dentro de tu casa. Entonces, eso es lo primero que se tiene que platicar, ¿no? Y la recondición, porque se puede recondicionar perfectamente, se puede dar vida a los centros históricos. Lo que decía aquí el arquitecto, pues es completamente cierto. Estas casas en su momento tuvieron que tener grandes inversiones de mantenimiento, lo mismo que se tiene que tener ahorita, pero realmente son casas que tienen un valor arquitectónico, histórico y funcional muy bien logrado y siguen manteniéndose en el tiempo. Eso es cierto. Bueno, yo me surge a partir de esto que están comentando. Estaba sobre las casas de Felipe II, entonces en los principales centros de las ciudades, pues se tienen estos edificios con arcadas, ¿no? con pórticos, con arcos. Las casas así como las estamos viendo aquí, lo que presentó desde el inicio, ¿no? Desde el siglo XVI, la similitud que hay entre estas casas, y las del Nombre de Dios, y las de San Pedro, y las que tenemos bueno, aquí en los alrededores, por ejemplo, no sé, las del Nombre de Dios tenían arcos, ¿no? Las que están ahí alrededor de la plaza. En ese sentido, ¿qué variación hay entre estos modelos de casa de Durango contra lo que se hizo en esa zona? No hay mucha variación. Bueno, primero, comentar al arquitecto. Sí, efectivamente, el problema que se tiene que enfrentar es un problema cultural. O sea, el vivir en una casa de centro histórico o llegar a una casa de centro histórico implica un cambio de paradigma para quien vive en ella y vivía en una casa contemporánea. O al revés, quien se va a una casa de centro histórico, una casa de contemporánea, tiene que enfrentar el cambio que va a significar el espacio. Porque el espacio es fundamental, lo que hay que echar luz sobre el espacio, sobre el diseño del espacio, cómo fue cambiando ese espacio y cómo se produce en este momento. Este modelo, sí, efectivamente hay casas con portales, con pórticos interiores en los patios de 1, 2, 3, 4 corredores, pero también sin pórticos, ¿sí? En lo general el modelo funciona para
encontrar el modelo más o menos que tenemos aquí, mandamos aquí del siglo XVII, del principio del siglo XVIII. Pero todas invariablemente tienen su tamaño, tienen su patio y tienen sus cuartos alrededor y está la cocina al fondo. O sea, invariablemente ese es el modelo que vamos a encontrar. Probablemente ya la cocina esté más integrada si ya hay elementos más modernos, pero en lo general sigue siendo la misma distribución de la vivienda. Y es aplicable a todo centro con una condición que estén en terrenos uniformes. Obviamente cuando están entre cerros, pues se adaptan al cerro, como en el caso de Zacatecas, ¿no? O como en el caso de Guanajuato, pero en su gerente. Pero en nombre de Dios, por ejemplo, pues eso como están aquí, uno puede ver todavía casas con estos modelos. La diferencia que vamos a ver es si tiene arcos o no tiene arcos y cuántos atrás tiene, pues va a ser la capacidad económica de que la vivía ahí. El que tenía menos capacidad económica, pues tendría menos elementos arquitectónicos en el propio edificio, pero la distribución del espacio sigue siendo la misma. ¿Sí? La diferencia es la ornamentación o la calidad de esos espacios que se van generando de acuerdo a la capacidad económica que se tiene. Esta misma casa del siglo XVIII, no ya intervenía, dejó de intervenir, sigue teniendo su patio central, ¿sí? Su comedor aquí atrás, que este cuarto debe haber sido la cocina, está aquí pegado al comedor de un lado, y luego acá atrás todos los cuartos de servicio y demás, y su huerta atrás, que fue la primera que se la abrió, y todos los cuartos intercomunicados. Más o menos tiene la misma estructura. Todavía cuando conocimos la escuela de música, la antigua escuela de música, los baños están allá hasta el fondo. ¿Sí? Allá abandonadas se dan una vez posible. Que era otra reminiscencia de la letrina de la casa, que estaba allá retirada hasta lo más lejos posible. ¿No? ¿Sí? ¿Y era para que se llama? Sí, también se llama, ya había desaparecido como baño. Hacía un tiro
hacia el destino, pero para poder sostener ese nudo en el aire, para hacer el tiro de un dispositivo de chimenea, pues requería un arco mínimo. Se construyó un arco y sobre ese arco se construía el nudo. Y hay veterinas muy complicadas, muy complejas, que eran varios cuartos y demás, entonces implican un montón de construcciones subterráneas. Hablamos de las cavas, hay pocas cavas, pero casi todas las que hay son semienterradas o algunas incluso subterráneas. Y requieren, pues, evidentemente, construcciones dentro de ellas. Ahí en los aljibes, la parte norte de la ciudad no tenía agua. Entonces, para poder satisfacer el problema del abasto de agua, se construyeron los aljibes, que son las cisternas. Y bueno, son construcciones subterráneas con bóvedas y todo. Entonces, pues son muy bonitas, cuando aparecen, pues son muy bonitas, pero no son túneles. Menor cantidad de las criptas, que hay las criptas que tenían los conventos, todos los conventos tenían criptas. La catedral que en algún momento tiene cripta, todavía tiene su cripta la catedral, y bueno, son cuestiones subterráneas. Pero una que es muy interesante, que existe y que ha aparecido seguido, son sistemas de cimentación. Y eso habla del desarrollo de la arquitectura que tenía la ciudad. Aunque desconozcamos el nombre de la mayoría de los arquitectos, sí sabemos que había gente capacitada para trabajar en esos edificios. Es común en una zona lacustre como la Valle Guadiana y sobre la zona de la ciudad de Bravo, que encontremos muy seguido bancos de arena. Y construir sobre un banco de arena es muy complicado, pues de hecho se va a desplomar lo que construyamos ahí. Entonces, cuando se metían en elementos muy, muy, muy pesados, se hacían cimientos con arcos. Y hay algunos que son muy chaparritos, que son más altos. Hay unas cimentaciones maravillosas, no son tan comunes, pero sí existen, sí se han encontrado muchas de estas. Y más recientemente, estoy hablando de la época de la Revolución, se hicieron escondrijos. Un lugar donde esconder a las mujeres rápidamente del asedio de los salvajes revolucionarios, ¿no? Desde dónde deben esconder. Y los escondrijos eran o un cuarto subterráneo o un doble muro para hacer un cuarto en la parte de atrás donde se pudieran esconder, que estuviera ciego ese cuarto, ¿no? Pero eso es lo que creo que hay, ¿sí? Pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, su asistencia, y los esperamos el último lunes de cada mes. ¿Sí? La próxima semana, el próximo lunes, ya les informaré.